El Tecatito Corona volvió a jugar después de 9 meses de lesión con el Sevilla. Pobre muchacho, pero no pasa nada porque ha vuelto y ha vuelto con un gol. Esto fue lo que dijo el director técnico acerca del Tecate. Ha saltado todo el mundo del banquillo de alegría porque ha metido Tecatito, no porque haya sido el tercer gol. Es un tío que es querido dentro del vestuario, es un buen tipo y la verdad es que le ha pasado de todo en este tiempo. Esas fueron las declaraciones del técnico Mendilibar tras el golazo que metió Tecatito Corona, pero no solamente por eso, sino por esos 9 meses de lesión. Realmente fue un año pesadísimo para el Tecatito Corona, pero de vuelta y así que vamos a estar siguiendo lo que haga este mexicano. Ya hablando de mercado de fichajes, el Machín Álvarez es pretendido por el Bayern de Múnich y el Borussia Dortmund. Más el Borussia Dortmund que el Bayern de Múnich. De acuerdo a Telegraph, el diario neerlandés, la carta del mediocampista defensivo ha llamado al interés tanto del Bayern de Múnich como del Borussia Dortmund y se espera que en las próximas semanas se pueda concretar esta transacción de mínimo 40 millones de euros. Recordemos que Thomas Tuchel es el técnico del Bayern de Múnich y ya lo quería para el Chelsea. Situaciones en la vida no permitieron que el mexicano puede estar en el equipo inglés en esta temporada, pero bueno, las cosas pasan por algo. Podría irse el Bayern de Múnich para la siguiente temporada. Va a tener que competir con Leon Goretzka y Kimmich, así que ustedes verán si realmente es una buena oportunidad para Edson Álvarez o debería irse a un Borussia Dortmund donde seguramente sería titular. Buen trabajo y hablemos de lo que pasó con el Santi Jiménez, que fue una locura. Pero antes no olviden darle like al video y suscribirse al canal. Santiago Jiménez ya es todo un ídolo en Países Bajos gracias a sus actuaciones con el Feyenoord, donde incluso una adulta mayor no pudo ocultar su emoción después del regalo que hizo llegar el Bebote. Vean este emocionante video de esta fan que quería algo del Santi Jiménez y lo obtuvo, y esta fue su reacción. Mira lo que provoca el Bebote Jiménez. Bien por el mexicano que no deja pasar una. Y ahora tienen que ver este video porque 100.000 personas estuvieron presentes en los festejos del Feyenoord y alentando claramente a Santiago Jiménez y agradeciendo todo lo que hizo en esta temporada para poder llegar al título. Impresionante. Les aprecio esta reacción de todos los hinchas. Comenten abajo, suscríbanse al canal, denle like al video y nos vemos la próxima con mucho más de los futbolistas mexicanos en el fútbol internacional. Chao, señores.